Están todos, sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro servicio, ¿por qué no nos ponemos de pie? Amén. Vamos a leer Jeremías 1 del 5 a 9 y la palabra dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y tu nombre y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que yo te mande y decir todo lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos para iniciar nuestro servicio, verdad? Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque nos tienes aquí reunidos, Padre. Pon un corazón expectante a cada uno de los que estamos aquí y los que nos miran en línea, Señor. Sé tú obrando, Padre, recibe esta alabanza que sale de nuestro corazón, Padre Santo. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos y tener un lugar donde podamos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Glorifícate en medio de todo esto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, prestarme tu voz. Glorioso día, tu sangre me
gato. Hazlo ahora. Cerré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no se compare donde solas pueda adorarte. Derramo el perfume, si que no me importa nada. No hay nada en este mundo lo que ser igual tu mirada. Perfecta fue esa cruz, lo que me dio acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerré la puerta y en secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Adorarte, derramo el perfume, si no me importa nada. No hay nada en este mundo que ser igual tu mirada. Perfecto fue esa cruz, lo que me dio acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde solas puede adorarte. Derramo el perfume, sin que me importa nada. No hay nada en este mundo que ser igual tu mirada. Perfecta fue esa cruz, lo que me dio acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Decía la alabanza, perfecta fue esa cruz, ¿verdad?, que nos dio el acceso a tener la libertad de alabarle y fuimos perdonados por su sangre preciosa. Amén. Vamos a seguir, vamos a leer Salmos 71 del 1 al 6 y la palabra dice: oh Señor, a ti acudo en busca de protección, no permitas que me avergüencen, sálvame y rescátame, porque tú lo haces, lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre puedo esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre,
con razón siempre te alabo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dice que ya nos tenía predestinados desde que estábamos en el vientre. Vamos a seguir alabando, ofrendando, cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Nos platicaba hace dos servicios, el pastor nos hablaba de que demos con alegría, amén, no por necesidad ni con tristeza, seamos obedientes a ofrendar, amén. Vamos a hacer una oración para aquellos que van a ofrendar, también pueden hacerlo en línea, entran a la página y envían automáticamente sus diezmos y ofrendas, amén. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que disponen su corazón, el ser obedientes, ofrendando, Padre Santo. Pero la ofrenda principal somos nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones y la sinceridad y el amor que tenemos hacia ti, Padre Eterno. Sigue bendiciendo cada una de las familias, cada uno de los hogares, Señor, que somos parte de esta comunidad, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así los niños pueden salir a su clase y vamos a seguir adorando, amén. El Espíritu se mueve sobre las aguas, ven y muévete aquí, ven reposa. Ven reposa, el Espíritu se mueve sobre las aguas, ven y muévete aquí. Ven reposa, ven Dios, cuando te mueves, arde en mí, se llena este lugar. Ven reposa, ven reposa. Ven Dios, cuando tú te mueves, mueve en mí, se llena este lugar. Ven reposa, ven reposa. Con fuego vendrás, lo harás otra vez. Abre los cielos, muévete aquí. Ven reposa, con fuego vendrás, lo harás otra vez, abre los cielos, muévete aquí, ven reposa, ven reposa, ven Dios, cuando tú te mueves, guarde en mí, se llena este lugar, ven reposa. Este lugar, ven reposa, ven reposa. Santo Espíritu, ven reposa. Te quiero aquí, Santo Espíritu, ven reposa hoy aquí. Te quiero a ti, Santo Espíritu, ven reposa hoy aquí. Te quiero a ti. Cuando tú te mueves, arde en mí, se llena este lugar. Ven reposa, ven Dios. Cuando te mueves, arde en mí, se llena este lugar. Ven reposa,
maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y haces descender a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia, haz descender el poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar a ese Dios que hace milagros. Nosotros creemos en aquel Dios que para Él no hay nada imposible, ¿no es cierto? Y qué lindo estar en la casa de Dios, porque no solamente soy yo el que oro por estas cosas, pero oramos en comunidad y pedimos juntos, clamamos juntos por sanidad. Yo quiero orar por sanidad. Yo sé que todos nosotros necesitamos sanidad, ya sea espiritual, ya sea mental, ya sea relacional, ya sea físico, ¿no es cierto? Hay personas que necesitan ser sanadas de andar tanto tiempo en el mundo sin conocer a Dios, o aquellos que conocen a Dios pero no quieren reconocer que necesitan estar cerca de Dios. Y Dios puede sanar. Dios puede sanar ese corazón. Dios puede sanar esa mente. Dios puede sanar esa vida. ¿Lo creen? Amén. Pues entonces clamemos delante de Dios. Padre amado, te damos gracias.
Nosotros creemos no solamente lo que haces en mí, en nosotros, mi Dios, pero también lo que harás en aquellas personas a quienes te levantamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, tú conoces aquellas personas que están en nuestro corazón todos los días, día y noche, clamamos por ellos, mi Dios. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestras esposas, aquellos que no te conocen, mi Dios. Padre amado, pedimos que tú sanes esos corazones. Ya sean corazones que han sido heridas, Padre amado, por malas experiencias, mi Dios, o por la traición, o no sé cuál será la razón, pero mi Dios, tú puedes sanar. Pedimos también sanidad por nuestro cuerpo físico, mi Dios. Sabemos que necesitamos, mi Dios, de esa mano poderosa, de esa mano sanadora, mi Dios, que esté sobre nosotros, Padre amado, mi Dios. Tú eres nuestro gran sanador, nuestro gran libertador, mi Dios. Pedimos que nos quites esas aflicciones, mi Dios, y que nos traiga paz y sanidad en nuestras vidas. Pedimos también sanidad por aquellas batallas en nuestras mentes, mi Dios, que a veces no nos dejan dormir. Mi Dios, sana nuestra mente también. Que podamos pensar en lo puro, en lo honesto, en lo honorable, mi Dios, en aquello que te glorifica y te honra, Padre amado. Tú puedes hacer estos cambios, mi Dios, y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Sana aquellas personas que amamos, que sabemos que están con aflicción, mi Dios. Te pedimos en este momento que tú estés con ellos y que tu sangre, Padre amado, los cubra y le traiga sanidad en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Y te pedimos también por nuestro espíritu, mi Dios. A veces hacemos pasar hambre a nuestros espíritus, mi Dios, pero queremos, Padre amado, que tú sanes nuestro ser, que nos sacies, Padre amado, que nos des aguas frescas hoy día, aguas de vida, mi Dios. Refresca nuestra alma, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por este tiempo, por las ofrendas y estas ofrendas de alabanza que podemos entregarte delante de ti, mi Dios. Escucha nuestras oraciones, mi Dios, y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Tenemos unos anuncios antes de entrar al mensaje de hoy día. Y cena de mujeres entre amigas. Vamos a tener que hacer cena de hombres entre amigos también. Pero cena de mujeres entre amigas, septiembre 9 a las 5 de la tarde, un viernes. Así que hay invitaciones allá atrás para que se lo lleven, todo formal, todo bonito, ¿no es cierto? Para que vayan e inviten. Así que no se olvide llevar unas invitaciones para invitar a sus amigas. Tenemos las puertas abiertas para participar en el grupo de adoración también, si se anima. Y no se olviden los grupos de vida los miércoles a las 6:30, 7 de la noche aquí abajo en el santuario. Y tiempo de oración a las 4:30 antes del servicio. Si usted necesita oración, aquí estamos para orar por ustedes y con ustedes. Sin más que decir, hablemos de transiciones hoy día. ¿A cuánto le gustan los cambios? Bueno, a ver, ¿a cuánto le gusta cambiarse de escuela cada año? Ah, bueno, dice nada. ¿A quién le gusta mudarse todos los años? Ah, no. ¿A quién le gusta cambiar trabajo todos los años? No, ¿no es cierto? Hay ciertas transiciones que nosotros pasamos y decimos, ay, pero otra vez, y otro cambio, y otro cambio, y otra transición. Y si nos podemos a preguntar, a veces, aun cuando las transiciones son buenas, igual hay algo en mí, hay algo en nosotros que decimos, ay, pero es un cambio más, ¿no es cierto? Dejo lo conocido. Aun cuando usted se vaya de un apartamento chiquitito a una casota grande, ¿no es cierto? Por más bueno que sea, igual hay como una pequeña aflicción porque requiere que moverse, empacar, ¿no es cierto? Dejar lo conocido, entrar a algo nuevo. Transiciones las hay. Debemos enfrentarlas constantemente en nuestras vidas. A veces esas transiciones las elegimos nosotros, ¿no es cierto? Yo decido hacer un cambio, una transición,
en mi vida. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, esas transiciones toman lugar en nuestras vidas sin permiso, ¿no es cierto? Pasan. Ni que, aunque no le haya abierto la puerta, empuja la puerta y dice, aquí hay un cambio en tu vida. Bueno, ok, entró, ni modo. En un momento estamos cómodos con lo familiar, lo predecible, y luego de repente nos encontramos rodeados por lo desconocido, la incertidumbre y esa incomodidad cuando la ansiedad entra y toma nuestra mente y nuestros pensamientos. Las transiciones ocurren y van a ocurrir a lo largo de nuestras vidas. Transiciones ocurren geográficamente cuando nos vamos de un lugar al otro, cuando nos mudamos o cuando vamos a una nueva ciudad o a un nuevo país. Las transiciones ocurren en nuestras relaciones también, porque a medida que los niños van creciendo, evoluciona también esa relación. Transiciones ocurren en las relaciones porque personas vienen y personas van. Relaciones se hacen y relaciones se rompen. Transiciones existen en las relaciones porque hay personas que toman un nuevo rumbo. A veces comenzamos una nueva relación después de una pelea, pero siempre hay una transición. Transiciones también ocurren a medida que cambian nuestras circunstancias, lo que nos rodea, lo que no podemos controlar, ¿no es cierto? Si viene una tormenta, ¿qué puedo hacer? Cambió mi vida, ¿no es cierto? Si es que viene y destruye mi casa, son transiciones. Entonces hay circunstancias también que constantemente cambian nuestra vida. Transiciones también a medida que nuestra carrera, nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro propósito también cambian. Yo estoy seguro que nadie, cuando era de pequeñito, dijo, un día voy a hacer lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿Sí? Siempre hemos tenido un sueño diferente cuando éramos niños. Yo voy a hacer esto cuando sea grande, ¿no es cierto? Yo quiero. Y raro, bien raro, son aquellas personas que cuando dijeron de niño voy a hacer esto y de adulto terminan haciendo lo que siempre han querido, ¿no es cierto? Nuestro propósito cambia. De un día puedo tener un propósito y el otro día no sé ni para qué estoy aquí en esta tierra, ¿no es cierto? Un día me siento importante porque tengo un trabajo y el siguiente día como que no valgo nada, ¿no es cierto? Y esas transiciones, si ustedes se ponen a pensar, vienen frecuentemente. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo controlar esas transiciones? No. ¿Podemos controlar de alguna manera la frecuencia, no es cierto? Gracias. Hay que bajarle un poquito a eso. Hablando de transiciones, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Yo no puedo controlar estas transiciones, pero sí puedo controlar la frecuencia, de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Qué tan a menudo pasan esas transiciones? Pero al final del día yo no puedo controlar las transiciones. Van a venir, van a llegar. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, si yo no puedo correr de esas transiciones, si no puedo huir, si no la puedo evitar, ni tampoco ignorar, porque hay muchas personas que quieren ignorarla, ¿no es cierto? No hay cambio, todo sigue igual. No, el mundo está cambiando alrededor de ti y tú no quieres cambiar. El mundo está transicionando y tú aún sigues pensando que nada ha cambiado. Y nos quedamos atrás. En vez de luchar y pensar que nada ha cambiado, la propuesta que les hago hoy es el tomar esas transiciones como una oportunidad para crecer. Como una oportunidad para crecer. Porque si no hacemos el esfuerzo de tener esa perspectiva de que, mira, he aquí un cambio, no puedo hacer nada al respecto, el cambio ya vino, la transición ya pasó o va a pasar, ¿no es cierto? Si no hacemos nada, llegamos a ser víctimas de esas transiciones, de esos cambios. Yo llego a ser atrapado en esa parte. Y nadie quiere estar atrapado en un mismo lugar o víctimas de esas transiciones, ¿no es cierto? Y no poder mover ni un pie para adelante o ni para atrás. Creciendo a través
de las transiciones. Comienza primero aceptando de que estas transiciones son parte de nuestras vidas. Yo creo que repitan conmigo, los cambios son parte de esta vida. Van a haber cambios, lo quiera o no lo quiera. Van a haber transiciones, lo quiera o no lo quiera. Mientras más rápido lo reconozca, más fácil le va a ser. Porque nada le va a servir huir de aquello. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 8. Es un libro muy interesante. Pero habla acerca de una persona que ha vivido la vida. Ha tenido muchas experiencias. Y esta persona explica los cambios y las transiciones que existen en la vida. Que no podemos controlar. Y escuchen lo que dice el autor. Dice, hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Esta fue la conclusión de este autor, de que en esta vida va a haber un tiempo para todo. Van a venir cambios, la querramos o no. Y él pudo aceptarlo. Una vez que lo reconozcamos, tenemos que tener esto en mente. En segundo lugar, para poder crecer y tomar esa perspectiva de que esta es una oportunidad para yo crecer, para poder crecer a través de estas transiciones, necesita uno saber cuál es el impedimento más grande en mí que me impide a mí tomar ese paso adelante cuando se presenta una transición o un cambio. Y esta es la parte más difícil, porque debemos mirar íntimamente nuestro ser, ¿no es cierto? Y reconocer cuál es mi debilidad. Porque todo el mundo reacciona. Todo el mundo reacciona de una manera diferente, pero se nota más o menos un rasgo común, ¿no es cierto? Cuando viene un cambio, cuando viene una transición. Yo tengo una imagen que saqué ahí. Si nosotros pensamos que la transición es como una montaña que se pone enfrente de nosotros, ¿no es cierto? A veces esas transiciones se parecen así, ¿no? Como que, ¡ay! Vino este cambio. Y parece como una montaña que se pone enfrente y es bien intimidante, ¿cierto? Entonces, hay diferentes maneras de reaccionar. Hay algunos que ven esa transición, ese cambio por delante y lo primero que hacen, dicen, ¡ah! Aceptado, ¿no es cierto? Challenge accepted, dice. Y van y corren hacia la montaña. Yo lo puedo vencer. Bien. Hay otros que lo miran y se quedan mirando. Y dicen, ¿cómo voy a pasar esa montaña? ¿Cómo voy a pasar esa montaña? ¿Cómo? Y se quedan todo el día pensando y haciéndose la misma pregunta, ¿cómo voy a pasar esa montaña? Y hay otros que viene una transición que parece una montaña, ¿no es cierto? Y tan pronto lo ven, ¿qué hacen? Corren para atrás. Dicen, no, esto yo no lo quiero, me voy para atrás. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando viene una transición? Porque es común, es normal de que reaccionemos de una de estas maneras. Ya sea porque tengamos temor, ya sea porque tengamos esa inseguridad o la duda o el temor de perder algo o los riesgos o la incomodidad que evite que yo pueda avanzar y tomar ese paso hacia esa transición, ¿no es cierto? Yo les aseguro que eso no viene de Dios. Esos pensamientos y esos sentimientos no vienen de Dios. Pero Dios aún así nos invita a entregárselas a Él. Yo sé que hay un cambio que viene delante de ti. Yo sé que es intimidante, yo sé que a veces parece riesgoso, pero cualquier cosa que te esté evitando a tomar ese paso, Dios dice, entrégamelo a mí, yo te puedo ayudar.
El Salmo 34, verso 4 al 5, nos dice así. Dice, oré al Señor y Él, ¿qué hice? Me respondió, siempre lo hace. Él me respondió, me libró de todos mis temores. No solo algunos, de todos. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Transiciones siempre van a haber, cambios siempre van a haber. Somos nosotros los que al final del día complicamos la vida y las transiciones en nuestras vidas. Nosotros tenemos la culpa. Y no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, el autor, después de explicar todas las transiciones de la vida, ¿no es cierto? Él termina concluyendo con esto y dice esto. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas, ¿qué? Complicaciones. En otra palabra, ¿quién complica las cosas? Nosotros. Dios no. Nosotros mismos nos buscamos nuestras propias complicaciones. Reconocer cómo yo estoy complicando las cosas es un paso muy importante. Y entregárselas a Dios. Dios, mi inseguridad está complicando las cosas. Te lo entrego. Dios, mi ansiedad está complicando las cosas. Te lo entrego. Dios, mi deseo de controlar todo está complicando las cosas, mi vida. Te lo entrego a ti. Reconocer que no se puede escapar de las transiciones es muy importante. Segundo, entender eso que está dentro de mí, que a veces me impide tomar con valentía, ¿no es cierto? Es el primer paso a aquellas transiciones que van a venir en nuestras vidas. Y en tercer lugar, elegimos el crecimiento. Y esta es una parte muy importante porque cuando viene una transición, no va a ser automáticamente en mi mente de que, ah, voy a crecer. No, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que elegir ese deseo de crecer, esa actitud de querer crecer. Porque si no elegimos nada, obviamente terminamos quedándonos en el mismo lugar, desilusionados, amargados y enojados, ¿no es cierto? Porque no hemos avanzado ningún paso para adelante. Elegimos el crecimiento a pesar de saber que puede volverse un poco loco en el camino. ¿A cuánto le ha ido bien en cada transición de su vida? No, ¿no es cierto? Siempre hay algo que sale malo, siempre hay una locura, ¿no es cierto?, que pasa en cada transición que nosotros pasamos. Pero yo prefiero pasar por esas locuras que pasar por la locura de estar en el mismo lugar todos los días de mi vida, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una locura más grande que estar en esa locura de ir y arriesgarse para entrar en aquellas transiciones. El apóstol Pablo, si usted se pone a pensar, es una persona que ha pasado por unas transiciones bien drásticas. Porque si resumimos su vida, el apóstol Pablo fue de perseguidor de cristianos, ¿a qué? A ser perseguidos. Esa no fue una transición fácil para él. Él fue de fariseo de fariseos, ¿a qué? A apóstol. Él fue de una ciudad a otra. No creo que hubo un tiempo donde él se haya quedado tanto tiempo en la ciudad. Siempre estuvo cambiando su destino por querer esparcir el reino de Dios. De una prisión a otra, de un naufragio a otro, del compañerismo a la soledad. Porque él terminó ¿en dónde? Al final de sus días. En una prisión, ¿no es cierto? De la abundancia a la escasez. Si él era un fariseo de fariseos, ¿ellos tenían qué? Ellos tenían todos. Pero terminó teniendo ¿qué? Nada. Terminó en una prisión. Si hablamos de transición, Pablo sí que las pasó. Y las tuvo. En abundancia. Pero a mí lo que me impresiona es de que aún así, al final de sus días, esta es su conclusión. En el Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16, dice así.
No quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Hermanos y hermanas, no pienso que yo ya lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. De esta manera sigo adelante hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofreció por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Así que, atentos todos los que hemos alcanzado madurez, todos debemos pensar de esta manera. Y si alguno piensa de forma diferente en algo, Dios les hará ver esto también. Debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo tenía una visión clara. A pesar de todas las transiciones que a él haya pasado, ¿no es cierto? Tenía una visión clara de hacia dónde se dirigía, de cuál era su meta final, de cuál era ese punto final donde uno puede decir, ya, llegué, se terminó. Su mayor premio, su mayor meta no era el estatus, su mayor premio no era la riqueza, su mayor premio no era un título o la fama, su mayor premio fue el de un día correr hacia los brazos de su Señor Jesús al final de sus días y saber que corrió su carrera bien, nada más. Y eso fue lo que todos los días le ayudó a levantarse y decir, he aquí otra transición, pero no importa, porque tengo un destino final. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es aquello que cuando me levanto digo, yo tengo esto, ¿por qué esforzarme? Yo tengo este anhelo al final de mi día, yo tengo este anhelo al final de mi vida, por esto vivo y esto es lo que me trae pasión en mi vida. Porque si no tenemos esa visión, esa meta de aquel futuro, ¿no es cierto?, de aquel que anhelamos, va a ser muy difícil pasar por esas transiciones que vienen en nuestras vidas. Pablo lo tenía bien claro, él sabía dónde quería llegar, él sabía su llamado celestial, él sabía su destino final. Y él pudo enfrentar todas esas transiciones. ¿Cuál es tu meta final? ¿No es cierto? ¿Cuál es? Pablo aprendió rápidamente que las transiciones eran parte de la búsqueda de este llamado que Dios le había dado. Y yo también me doy cuenta de que mi llamado para servir a Dios van a haber muchas transiciones. La pastora Ruth sabe de transiciones en el llamado de Dios, ¿no es cierto? Uno piensa que Dios nos ha llamado para esto, pero luego Dios dice, no, pero también para esto, y para esto, y para esto, y para esto. Y por más transiciones que pasemos, no nos afligimos ni nos perdemos. ¿Por qué? Porque aún así tenemos todavía nuestra mente y nuestra vista fijas en ¿quién? En Jesús, en Dios, el autor de nuestra vida. No perdemos de vista aquel premio final que Dios nos da. Y esto no es una carrera, ¿eh? No es que a ver quién llega a la final primero, no, y tampoco es para compararnos. Porque en Filipenses capítulo 3, verso 16, nos recuerda, dice que solo vivamos de una manera que sea consistente con cualquier nivel que hayamos alcanzado. Entonces, si usted dice, yo estoy a este nivel, pues vive según a ese nivel de madurez. Si uno dice, yo estoy a este nivel de madurez, pues entonces vive de acuerdo a ese nivel de madurez. Cada quien a su nivel. Pero lo importante de aquí es que no nos conformemos con solo un nivel. Porque nuestro llamado es un llamado, ¿qué? Hacia arriba. Es un llamado celestial que cada día nos invita ¿a qué? A ser más como ¿quién? Como Dios. Entonces mi nivel va a seguir cambiando, pero no es una competencia, ¿no es cierto? Pero va a haber un crecimiento. ¿Y saben qué es lo que hace que esos niveles cambien rápidamente? Transiciones. Esas transiciones cuando llegan de una u otra manera, ¿me va a hacer crecer o me va a hacer estancar? Y yo espero que nosotros podamos tomar esas oportunidades de crecer. Una de esas cosas que me pasó a mí, por ejemplo, fue con lo de la pastora Alexandra, ¿no es cierto? De su rodilla, después de la operación de su rodilla, que tuvo que estar ¿cuánto tiempo en muletas?
6 semanas. Y eso inhibe a que pueda hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Y eso significa que, obviamente, el amado esposo tiene que hacer tareas extras. Y esa transición, yo les digo, esa transición fue difícil, pero yo tenía dos opciones. O aprendo o me quedo estancado. Y tuve que aprender. Tuve que aprender a ser más paciente. Tuve que aprender a entender, ¿no es cierto? A ser más compasivo, a reconocerme a mí mismo, ¿no es cierto? Pero de alguna u otra manera, estas transiciones que vienen en nuestras vidas nos van a hacer crecer. Tenemos que escoger el crecer. Y tampoco nos complacemos con un solo nivel, pero seguimos buscando crecer al siguiente nivel. Y termino con este pensamiento ahora. Porque además de reconocer que el crecimiento es algo que nosotros queremos, que es un llamado, es algo también que el Espíritu Santo quiere en nosotros. El Espíritu Santo no quiere que nosotros seamos la misma persona hace 10 años. ¿No es cierto? No. El Espíritu Santo siempre va a querer que nosotros seamos mejores. Y cuando pasamos una transición, cuando pasamos por una transición, no sé si es por la sociedad en la que vivimos, esa sociedad individualista, en donde uno dice, no, esto yo lo puedo arreglar solo, no, yo no necesito ayuda de nadie, no, esto es solamente para mí y solo de mí, ¿no es cierto? No tenemos que navegar las transiciones solos, no. No tenemos que navegar estas transiciones solos o solas. Una de las otras razones principales, aparte del miedo, la incertidumbre o las dudas o las pérdidas de los riesgos por las que las transiciones pueden ser tan difíciles, es porque a veces también pensamos que debemos pasar por estas transiciones solos. Y eso no es cierto. Dios formó una comunidad. Dios formó un cuerpo. Una de las razones por la cual estas transiciones también fue de mucha ayuda fue la comunidad. No saben cuán agradecidos estamos nosotros como familia por la ayuda de la iglesia, trayéndonos comida, ¿no es cierto? Ayudándonos con el cuidado de nuestros hijos, con detalles pequeños, ¿no es cierto? Esa transición fue difícil, sí, pero también fue algo de bendición porque pudimos recibir el amor de la comunidad. Pero en ningún momento yo puedo pensar de que no, estas transiciones las tengo que superar yo solo y nadie más, sin la ayuda de nadie. No. Dios por algo nos trajo como un cuerpo, ¿para qué? Para que si tengamos que pasar por alguna transición, podamos alcanzar y pedir ayuda de aquellas personas que están alrededor de nosotros. Porque yo les aseguro esto, de que cualquier transición de que usted esté pasando en este momento, siempre va a hallar una persona que esté pasando por algo similar. Siempre. Y no falta que simplemente le invite y le diga, mira, estamos en esta misma transición. ¿Nos ayudamos? Claro. ¿Nos animamos los unos a los otros? Claro. ¿Nos oramos los unos por los otros? Claro. ¿Nos apoyamos? Claro que sí. Y la transición llega a ser una bendición y una oportunidad de crecimiento. No sé qué clase de transición estén pasando, pero yo les aseguro que cada uno está pasando por alguna transición en la vida. O ya sea que esté ahí al frente y está tratando de escaparse, o ya esté en la misma transición ahorita en este momento, pero no necesita tomar esta transición solos o solas. Busquemos de la comunidad. Busquemos de la presencia y de la ayuda del Espíritu Santo para que podamos aprender, para que podamos ser bendición los unos a los otros. Tomemos una decisión y que esa decisión sea el crecer, el querer crecer. Y para ello tenemos que aceptar primero la realidad de que no podemos escapar las transiciones y los cambios. Van a llegar y van a ser parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Segundo, saber íntimamente en mí qué es lo que me detiene a mí a avanzar o tomar ese paso, ese primer paso. Tercero, mantener ese premio final, ¿no es cierto? Ese gran premio y no perder de vista
invitar a cada día más y más al Espíritu Santo que nos acompañe a través de esa transición. Y no olvidarnos de este cuerpo de Cristo Jesús, que podemos invitar también a nuestros hermanos y nuestras hermanas para poder pasar estas transiciones que nosotros pasamos en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que a veces hay cambios muy difíciles, hay cambios muy dolorosos, hay cambios muy tristes. Hay transiciones que a veces nos ponemos a pensar, pero Dios, ¿cómo? Hay transiciones y cambios, mi Dios, donde a veces no hay palabras y nos quitan la vida. Especialmente cuando se tratan de seres queridos, mi Dios. A veces no sabemos ni qué pensar, ni cómo enfrentar, ni cómo dar ese primer paso, ni dónde ir, ni cómo buscar. Y a veces queremos correr de ellas, a veces queremos escaparnos o simplemente olvidarnos de aquellas transiciones. Pero mi Dios, tú eres un Dios que nos acompaña, que no nos deja solo en medio de estas transiciones. Pero tú nos invitas también a nosotros a entregar aquellos temores, aquellas incertidumbres, aquellas dudas, mi Dios, para que podamos seguir adelante. Y tú eres fiel, mi Dios. Tú eres fiel para seguir acompañándonos, mi Dios, en cada transición de nuestras vidas. Pedimos tu ayuda, Padre amado. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, Padre amado, para tener las fuerzas de seguir escalando esa montaña, esa transición, mi Dios, y de poder terminar sin perder de vista aquella meta que tú has propuesto para nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué mensaje? Gracias al pastor por este mensaje. Y ya una canción más para el camino a la casa. Si me puedes ayudar a ponerse en pie una vez más. Sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh,
toda la gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado de refrigerio a nuestro espíritu, mi Dios. Danos la fuerza y la valentía, Padre amado, mi Dios, de enfrentar esta semana, Padre amado, sin temor. Quita ese temor, esa ansiedad de nuestra mente, de nuestro ser, mi Dios. Inúndanos con tu amor, Padre celestial, y la confianza de aquel Dios que nos dice que ha vencido al mundo y nosotros podemos vencer con él. Mi Dios, te pedimos victoria en esta semana, que tú cuides a nuestros niños y a nuestras niñas, Padre amado, en la escuela, que nos ayudes en el trabajo y que prospere la obra de nuestras manos, mi Dios, y que tú, siendo nuestro proveedor, Padre amado, sigas proveyendo cada día, Padre amado. Y más que nada, mi Dios, recuérdanos cada día cuánto nos amas. Cuánto nos amas, mi Dios. Y que podamos seguir buscando más de ti. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu bendición, mi Dios. Acompáñanos hasta nuestro hogar, mi Dios. Y pedimos de tu presencia, mi Dios, en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una hermosa semana y nos vemos el miércoles.